y verduras muy ricas de la huerta. Yo tengo una tortilla de patata. Pues yo me he ido a la casa de mi abuela y me he regalado un cochinillo. Yo voy a pedir una pizza. Yo también quiero una pizza. ¿Cuánto dinero es? Unos 13 euros por persona. ¡Hala, qué caro! No. Yo tengo mi tortilla de patata. Yo igual, con mi cochinillo, lo frío y... Bueno, mejor me pido algo de sushi a domicilio para mí. Yo quiero ramen. Pues yo tengo una idea. Me voy a ir a la casa de mi abuela y os voy a dejar de ahí tirar los pardillos. Oye, ¿qué has dicho? Esta fiesta la hemos hecho por ti encima, ¿eh? Que tenemos aquí toda la comida, no te puedes ir ahora. ¿Que no? Yo decía que me da la gana, así que me voy. Oye, señorito, he estado yo aquí 7 horas cocinando y me he dejado la piel en la sartén, literalmente. Así que vas a comerte ese cochinillo y lo vas a saborear y me vas a decir que está muy rico. Y yo me voy, que no quiero comer comida con piel. ¿Queréis sushi? Vale, me parece bien. ¡Corte! Dentro. ¡Qué guay! ¿Os gusta la fiesta? Mola muchísimo. El DJ es muy bueno. Sí, es verdad. Es que no se me ocurría nada que hacer y he planificado una fiesta para invitaros. ¡Qué bien! Es muy divertido. Y es muy bonito de tu parte. Me alegro. ¿Habéis traído alguna cosa para comer? Sí, yo he traído unas patatas. Yo he traído albóndigas. ¡Uy, qué ricas! Yo he traído arroz. Bueno, podemos hacer un plato con todo eso. ¡Uy, qué raro! Sí, un poquito, la verdad. Pero podría estar rico. Sí, yo lo probé y estuvo rico. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. ¡Es verdad! Estábamos contigo. Sí. Pero no lo quisimos probar porque daba un poco de... No tenía muy buena pinta, ¿no? No, podemos hacer otra cosa. Me parece bien. Vamos al supermercado y compramos. Sí, o pedimos algo. ¿Una pizza? No, muy repetitivo. Sí. ¿Pidamos algo por Just Eat? Vale. ¡Unas bombas! ¡Ah, tenemos que escapar! ¡Van a explotar dentro de poco! Vamos. Venga, corre, solo quedan unos 30 segundos. ¿Te parece poco? Pues sí, porque tienen también bomba explosiva y pues nos pueden dar. Corramos hacia la casa de la abuela. Está a 1 kilómetro de distancia. Sí, qué gran idea. Es verdad, y luego, no sé, nos calentamos un rato. Ahora que lo pienso, la abuela hizo un búnker por si acaso había una guerra. Es verdad. Es verdad, hace 2 años cuando... Sí, cuando construyó la casa. Sí, es verdad. Es verdad, espera, creo que era hace 4 años. Ah, bueno, eso. Es que el tiempo pasa muy rápido. No pasa nada. Bueno, ahora corremos, que faltan solo 10 segundos. Venga, corre. Es verdad. Ay, mira, he visto al abuelo también. Ah, no vamos a llegar. ¿Qué mira. Pena. Aquí hay unas palas, podemos hacer un agujero y meternos dentro. ¡Es buena idea! ¡Venga, vamos a cavar! ¡Cavar! ¡Queda poco! 3, 2, 1... ¡Explosión! ¡Bum! ¡Oh! Hola, Mors, ¿estás bien? Sí, bueno, me duele mucho el pecho. ¿Quieres que te ponga un poco de papuro? No, gracias. ¿Y qué quieres que te traiga? Sopa, por favor. ¿Caliente o fría? Calentita. ¿Cómo de con manzana o zanahoria? Zanahoria. ¿Qué más quieres que te traiga? Un vaso de agua. ¿Para que te ahogues? No. Es que estás muy malo. Si te duele el pecho no puedes tragar. Ya, eso es verdad. Entonces, ¿por qué quieres la sopa? Para ahogarme y no verte más. Gracias. Te tuve hace muchos años cuidándote y tú me dices eso. Mala persona. Gracias, yo también te quiero. Yo también.